Primer tema, uno de los que anticipábamos hace un ratito, y le damos la bienvenida a Erika Tirador, que es especialista y ella es psicóloga. Hay mucha gente con este burnout, como se dice, ¿no? Y sobre todo estrés laboral, a raíz de la pandemia o no, se lo vamos a preguntar a ella porque me interesaba a mí citar este informe que hizo Adecco, el grupo, en donde dijeron que las horas de trabajo aumentaron un 14% desde el 2020 y el 63% de los empleados dice que ha trabajado más de 40 horas en la semana en los últimos 12 meses. ¿Eso qué impacto ha tenido? Así que bueno, la saludamos a Erika. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Caro? Un gusto, un placer estar acá con ustedes. No, el gusto es nuestro. Y bueno, ayúdanos a entender un poquito, vos que desde la consulta seguramente recibís muchas preguntas, ¿qué hay de toda esta situación, ¿no? En la gente? ¿Llegan al consultorio, plantean, lo estás viendo acá en Tucumán? Sí, totalmente, Caro. Es tal cual lo muestra la encuesta de Adecco. Es así. Aumentaron los niveles, las situaciones del burnout. Y cuando hablamos de este síndrome, estamos hablando de una situación de estrés más bien crónica, que al comienzo se lo veía por ahí en las oficinas, mucho antes de la pandemia, y ahora se trasladó con la pandemia, es como que se incrementó, ¿no? Sí. Aparecieron tantos factores que hizo que este síndrome estallara y se traslade a los hogares, a las casas, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos muchísimas consultas respecto de eso y sobre todo por ahí un ámbito donde yo trabajo mucho con las organizaciones, el requerimiento y la necesidad por parte de los líderes, sobre todo, al respecto de esto, cómo trabajar y cómo enfrentar, ¿no? Porque muchas veces se encuentran con el dilema de decir, bueno, a ver, este empleado está atravesando por una situación personal, algún problema de salud mental o realmente es una situación de estrés o de agotamiento físico. Entonces, Sí. muchas veces no saben cómo diferenciarlo. Entonces, ahí también aparece este desafío, ¿no? Sí. Y en Y esos casos, bueno. cuando se da esa circunstancia, ¿no? Pues yo me imagino que debe ser Sí. bastante habitual. De hecho, a uno le pasa que conversa con todo el mundo, y está esa sensación, ¿no? De cansancio, de fatiga, de necesidad de que llegue el fin de semana, de tomarse unos días de descanso, de poder desconectar. Y desde una empresa, Exacto. ¿cómo se tiene que manejar esa situación, una empresa, una institución, donde sea que trabaje la persona? Sí, totalmente. Lo que aparece en este síndrome, digamos, son algunos síntomas muy Sí. característicos, el agotamiento excesivo y lo que se nota a primera vista es la falta de productividad, ¿no? Y por parte de los empleados, ellos mismos expresan esta falta de ineficacia. Esta incapacidad de poder hacer las cosas muchas veces llega a ser hasta nula, ¿no? Su situación de producción. Sí. Entonces, frente a esto, hay muchas cosas que se pueden comenzar a hacer, como empezar a registrar qué tipo de tareas le estamos dando a esa persona, si hay sobrecarga o no en cuanto a las tareas, también poder revisar las funciones de ese Sí, empleado, porque muchas veces la persona hace como, tiene este multitarea, ¿no? El multitasking, y de pronto yo soy administrativa, pero bueno, nada, está de licencia la cajera y de pronto tengo que cubrir caja, estar en la tesorería, hacer las tareas de administración. Entonces, todo esto va generando esa sobrecarga. Y de a poquito se va, como quien dice, cocinando esas situaciones de estrés, sí, ¿no? Entonces, y las se empresas deben recomienda. registrar esto. ¿Se recomienda en estas instancias cambio, digo, en las tareas del personal, modificar, más allá de reducir o no, pero cambios? ¿O Y qué la tipo idea de es que los cambios? líderes, exacto, la idea es que los líderes empiecen a recibir capacitación para poder advertir estas situaciones, ¿no? Hay muchísimas herramientas como el coaching. La idea es que puedan empezar a detectar estas como señal alarma, que las llamamos nosotros, para poder identificar a ese colaborador que no está rindiendo bien y evitar que llegue a una situación de estar quemado, ¿no? Como bien a lo que se refiere el síndrome. Sí. Hay otras situaciones que también influyen por ahí, el tema del reconocimiento no laboral. Hoy en día está bastante comprobado que la persona está mucho más motivada
cuando se siente reconocida, siente que su trabajo es importante, claro. Y que lo hace bien, ¿no? Entonces, mucho más que uno podría decir, bueno, no, la persona necesita de una motivación extrínseca, una remuneración económica, no, está totalmente comprobado que es todo lo contrario. Entonces, sí. Poder advertir eso, dar feedback, dar sí. reconocimiento por sí. la tarea que se hizo bien o no, entonces uh-huh. este tipo de trato... Erika, y te hago una pregunta. Influye. Esta uh-huh. cuestión del home office, ¿atenta contra sí. esta cuestión de que vos mencionás del reconocimiento, de la motivación, ¿no? Porque cambia el escenario totalmente. Totalmente. Hay algunas claro. empresas que, es... que ya se reincorporaron, algunas instituciones, por ejemplo, las oficinas públicas que de a poco fueron volviendo sí. a su lugar de trabajo. Hay otros que no, que continúan con este sistema. Totalmente. Sí, a ver, estamos como una etapa de transición, ¿no? Donde los jefes se están adaptando también a estos nuevos modelos, los híbridos, y sobre todo los que están siguen todavía trabajando con office, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno trabaja con office? Estamos de nuevo como en la situación de cuarentena, ¿no? A ver, es pensar esto en una situación quizás hasta de encierro, trabajando si tenemos familia con los chicos en casa. Entonces, es como que nuestro espacio de trabajo de nuevo está como, es diferente, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos que volver a adaptarnos. Esto sí aumentó, es más, está la sensación de que se trabaja mucho más hora, ¿no? De lo que uno... Claro, porque es más difícil quizá cortar. Presencial. Exacto. Exactamente, totalmente. Entonces, influye muchas veces. Por eso es que, digamos, este sistema híbrido permite de cierta manera como equilibrar la balanza, ¿no? Entonces uh-huh. estamos todos en esta etapa de transición y de adaptación. Claro, Erika, y te iba a preguntar, capaz que tenés los datos o capaz no, pero te lo consulto. ¿Sabés de que hayan aumentado más pedidos de licencia? Digo, de gente que dice, quiero licencia, me tomo unos días. Esas situaciones... Acá en Tucumán y por lo menos con las empresas clientes que yo trabajo, no se han registrado tanto. Lo que sí tienen y que está buenísimo, que es más, siempre soy como alguien que impulsa estas acciones, ¿no? Hay empresas que te requieren más para poder abrir estos espacios. A vos como profesional. Exactamente. Claro. Lo que hacen, por ahí yo tengo contacto con los gerentes de recursos humanos. Y en ese sentido no hubo tanto aumento de pedido de licencia, por lo menos acá en Tucumán. ¿Por qué? Porque trabajan en un formato híbrido e inmediatamente cuando aparecen ciertos casos te llaman, vos recurrís y se genera un espacio de apertura donde la gente puede hablar, expresarse y ser escuchado, ¿no? Está bueno. Entonces, esto es algo que seguimos trabajando para brindarle, sobre todo a los líderes, herramientas para que puedan dar coaching, acompañar al personal y fomentar esta capacidad de resiliencia, uh-huh. que es fundamental, digamos. Bueno, Erika, te agradezco, ¿eh? Muy interesante. Bueno, un saludo grande. Muchas gracias a ustedes, Caro. Un abrazo. Un beso grande, que estén muy bien. Bueno, estamos hablando con Erika Tirador, especialista, ella es psicóloga, y nos contaba, bueno, cuál es el escenario en general acá en Tucumán respecto de la situación laboral, el estrés, la cuestión de la salud mental a través de la pandemia, pero sobre todo en los ámbitos de trabajo, ¿no? Que por ahí son más complicados, más difíciles, y ha habido mucho agotamiento, esto a raíz de un informe que se ha publicado hace unos días, en donde se releva esta situación concreta a nivel mundial. Hacemos una pausa, ya venimos.